Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández de Lara, periodista especializado en tecnología y negocios, y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y evidentemente las gracias por haberse registrado y asistir a este panel que lleva el título de La nueva conectividad 5G y las oportunidades que despierta, justamente la materia de la charla que vamos a tener el día de hoy con diferentes expertos que ya en unos segundos les presentaré, tiene que ver con ese potencial económico, ese potencial de innovación, creatividad que el 5G o las redes de quinta generación, esta evolución constante que hemos visto desde 1980 cuando nacieron las primeras redes conocidas como el 1G, hasta lo que fue 4G o LTE, que seguramente todos nosotros tenemos en nuestros dispositivos inteligentes, smartphones, tablets, incluso ya computadoras, o que utilizamos a veces en nuestro hogar para conectarnos durante estos momentos. Bueno, pues llega la nueva ola, ya llegó la nueva generación, y la idea es justamente platicar con este panel de expertos qué detona. ¿Qué oportunidades vemos, evidentemente, en un momento en donde México está atravesando una situación complicada en términos económicos, en términos de salud, en términos incluso sociales, pero que al final del día, reflejando esta frase que siempre hemos platicado mucho en expansión de toda crisis también conlleva una oportunidad? Y la idea un poco es aterrizar en ese sentido, ¿qué oportunidades puede traer para el país, para los emprendedores, para las mismas organizaciones que ya están operando la llegada de las redes de quinta generación? Y déjenme, les presento a los panelistas. En breve se estará uniendo Mónica Aspe, que es la CEO de AT&T México. Estábamos ahí resolviendo unos temas técnicos, porque al final del día creo que también reflejo de esta charla es que nos hemos adaptado a ver cómo seguimos llevando contenido a ustedes. Y bueno, en esta ocasión lo estamos haciendo a través de un formato virtual. Pero en lo que llega Moni y ya la presentamos de una manera más propia, déjenme les presento al resto de los panelistas que nos estarán acompañando el día de hoy. Tenemos a Michelle Gresani, que es Country Manager de Ericsson. Michelle, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenido. buenas tardes, muchísimas gracias Carlos y bienvenido a todos. Perfecto. También nos acompaña Adolfo Cuevas, que es el comisionado presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Estimado comisionado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Un honor estar con ustedes. Saludo a todos. Y finalmente, y no por eso menos, nos acompaña también Alejandro Prienfalk. ¿Es Prienfalk? Sí lo pronuncié bien, Alejandro. No, no sé. De ahí corrígeme si me equivoco. Pero bueno, Alejandro Prienfalk, que es presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Alejandro, bienvenido. Me puede regañar si me equivoqué en cómo pronuncié tu apellido. Oh, muy bien, Carlos. Excelente, excelente pronunciación. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Perfectísimo. Y bueno, quizás, y bueno, en lo que ya estamos ahora sí que todos en el panel, a mí me gustaría comenzar con una ronda pues, muy rápida y de nuevo hacer la invitación tanto a la gente que nos está acompañando a que dejen sus preguntas, dudas, comentarios. Los vamos a estar tratando de responder a lo largo de esta conversación. Me los estarán haciendo llegar y bueno, pues, trataremos de darles cierta luz a esas preguntas o cuestionamientos que ustedes nos hagan llegar. Y para arrancar, quizás me gustaría tener de cada uno de ustedes, y también siértanse libres de interrumpirme en el momento en el que lo vean apropiado, con un pequeño comentario o pensamiento o incluso sensación que tuvieron. Y yo dejo esto sobre la mesa, es el coronavirus hizo algo que probablemente ninguno de los planes de innovación y desarrollo tecnológico que estaban puestos en marcha a nivel global lograban, que era realmente incentivar la transformación digital de las organizaciones, de los usuarios y yo diría de gobiernos alrededor del planeta. México no es la excepción. Entonces me gustaría tomar de su punto de vista, ¿qué es lo que sienten? Es decir, ¿qué reflejo les trae la llegada y el impacto de COVID-19 al frente de las organizaciones o de los institutos que representan? Pero también, ¿qué oportunidades empiezan a ver en términos alrededor de, digo, la pandemia no se ha ido? Pero al final del día el mundo prosigue y hay que seguir avanzando. Entonces, quizás como por ahí me gustaría arrancar antes de entrar de lleno a qué posibilidades y innovaciones podemos ver alrededor de redes de quinta generación. No sé, Michelle, si quieres comenzar. Sí, muchas gracias, Carlos. Y de verdad, brevemente, estás preguntando por una sensación, ¿no? Yo creo que todos hemos estado viviendo la entrada así improvisa del virus en nuestras vidas y nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de vivir, de hacer las cosas. Y algo que creo que la humanidad entera ha estado aprendiendo muy rápidamente, de verdad, ha sido muy fuerte.
y creo que es la experiencia de todos nosotros, es que hay muchas cosas que se pueden hacer de una forma distinta, diferente de lo que, de la manera de la que las estábamos haciendo antes, ¿no? Y todas estas cosas, luego seguro más tarde vamos más a detalle, todas estas cosas tienen un factor, yo creo, o la mayoría de esas cosas, un factor común, que es una buena infraestructura digital, ¿no? Tú has hablado de la digitalización de la vida, digo yo, y creo que esto es algo que hemos aprendido, es una sensación que sí me deja pensar mucho. Claro, perfecto, perfecto. Comisionado, ¿usted qué pondría sobre la mesa? Me parece que, para mí, sin lugar a duda, las tecnologías de información y comunicaciones son la industria, la actividad más importante que hay ahorita en el mundo. Para cada país es lo más importante. Si fallamos en reconocer esto, vamos a perder una oportunidad, no solo de una pronta recuperación, sino particularmente de una viabilidad de desarrollo futuro. El tema con la pandemia, como tú bien lo decías, Carlos, como Michelle lo alude, no radica solamente en que aprendimos a hacer cosas nuevas, quizá forzados por la circunstancia, sino que estamos aprendiendo a hacer las cosas de mejor manera. Claro. Y esta eficiencia, esta eficacia ganada, es un activo que no debemos perder. No debemos regresar a la añoranza de un mundo perdido, y entiendo lo que social o individualmente estamos sufriendo todo, sino debemos ver la oportunidad del mundo digital que ahora no solo se abre, que se impone. Entonces, mi primer mensaje, reconozcamos eso, abracemos la causa de lo digital y transformemos no solamente los países, las empresas con los países. Perfecto, muy bien. Y Alejandro, no sé si tú quieras complementar la idea también. Sí, claro, gracias, Carlos. Mira, y sí, sí es una realidad que el COVID vino a revolucionarnos muchas cosas a nivel, pues a nivel personal, y a nivel laboral. Es más, esta conferencia también seguramente hubiéramos tenido el Summit en vivo y ahora lo tenemos usando nuevas herramientas que nos han cambiado la forma como estamos operando. Y decía, como iniciaste, Carlos, con Winston Churchill, decía que no hay que desperdiciar una buena crisis. Claro. Y bueno, estamos en eso. Es más, a manera de broma, hablando con nuestros clientes, decíamos, ¿cuál ha sido el mejor promotor de la transformación digital? Si ha sido el CEO de la empresa, o el CFO, o el CTO, y claro, resulta que el mayor promotor ha sido el COVID, ¿no? Entonces, claro, porque ha venido a acelerar muchísimas cosas en cuanto a transformación digital. Y es que ya antes del COVID estábamos embebidos en la cuarta revolución industrial, en la industria 4.0, hablando de aplicaciones ya de comunicaciones. Y de lo que se trata es de un mundo cada vez más interconectado, de máquinas que pueden hablarse entre sí, de inteligencia artificial, de la nube, de automatización, y lograr a través de inteligencia y análisis inteligente de los datos, pues ser cada vez más eficientes. Hablando claro, de aplicaciones industriales, hablando de movilidad, hablando de edificios inteligentes, de ciudades inteligentes. Y la columna vertebral es un sistema de comunicaciones robusto y seguro que nos permita o que nos habilite todas estas aplicaciones que seguro vamos a hablar hoy. Entonces, vemos la verdad con muy buenos ojos cómo a través de la tecnología estamos logrando primero cuidar a la persona, o sea, mitigar riesgos de contagio a través de nuevas tecnologías. Uh-huh. Y segundo, haciendo las industrias cada vez más productivas, al montarse en la ola de la transformación digital cada vez más rápido. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Claro, totalmente de acuerdo. Perfecto, Alejandro. Y bueno, quizás para entrar un poquito más en la materia, me gustaría tomar desde su consideración, porque algunos de ustedes son jugadores directos, como por ejemplo, como Michelle, que al final del día, desde la parte de Ericsson, son proveedores de la tecnología que habilita
mucho, digamos que ahora sí que la columna vertebral de lo que va a ser la quinta generación. El comisionado Cuevas justamente está jugando en la parte de, bueno, cuáles son algunas de las reglas que ponemos, cómo le damos un buen seguimiento para que su despliegue funcione. Y tú, Alejandro, pues también estás jugando de la parte de cómo aprovechamos esta tecnología para crear soluciones u oportunidades para nuestros clientes. Y eventualmente cuando Moni esté ahí, que estamos resolviendo un tema de cámaras, que por cierto, justamente le quiero decir, Moni, sé que estás con algún tema de cámara. Si quieres aquí participar, estoy con audio. Perfecto. Estás perfectamente con audio. Y pues al final del día, una disculpa a todos los que nos acompañan, pero bueno, por ahí está Mónica Aspe, como les decía, CEO de AT&T, CEO interina de AT&T México. Y la idea un poco es también para que participes, aunque no te podamos ver, seguramente los comentarios que nos vas a dar son mucho más valiosos. ¿Cómo definen ustedes 5G? Es decir, ¿cómo definen 5G? Más allá de, pues es la quinta generación de redes, es una red que va a ser mucho, 100 veces más veloz que la red actual. Más allá de esas cosas que quizás ya conocemos, para ustedes, para las organizaciones que representan o al frente en donde están, ¿cómo definirían en la red? Moni, no sé si tú quieras empezar dándonos algún comentario de cómo lo ves y además quieras complementar algo que ya no pudimos dar en la anterior, pues estábamos con este tema técnico, de a ti qué te deja esta situación del coronavirus y esta oportunidad económica que nos ha dejado ver la tecnología. Déjame empezar por ahí para complementar lo que se dijo en la primera pregunta. Creo que somos muy privilegiados de trabajar en este sector fantástico que históricamente ha demostrado ser tan resistente a choques negativos de la economía. Sabemos que desde 2009 crece 4 veces más que la tasa promedio de la economía de México, ¿no? Y es un sector bien resiliente, lo estamos viendo otra vez en esta crisis. El último que se cae, el que menos se cae, el primero en recuperarse. Y claro, creo que es una llamada de atención y un recordatorio a la importancia transversal del sector telecomunicaciones para reactivar la economía de México. Este es un sector que todos los demás sectores requieren para reactivar la economía. Entonces, creo que realmente nos regresa a la importancia fundamental de tener un sector con reglas claras, con incentivos a la inversión, con competencia, que nos reactive la economía completa, ¿verdad? No solamente este sector, porque este es un motor de la economía y una vez más lo estamos demostrando. Claro, totalmente. Y no sé si quieras complementar, Moni, desde tu posición, que al frente de AT&T México, ¿cómo ven ustedes, cómo definen 5G mucho más allá de, pues, es la evolución de las redes? Bueno, sabemos que es una evolución, en efecto, de generación de las redes móviles, por lo tanto, tiene mayor velocidad de navegación que 4G, también mayor capacidad para conectar más dispositivos, y esto se vuelve muy importante cuando tengamos cada vez más dispositivos móviles conectados a una misma antena, pero quizá más importante y más interesante es el tema de la reducción de la latencia. La reducción de la latencia, algo como un milisegundo, cuando antes hablábamos por teléfono y nos cruzábamos, ¿no? Y nos interrumpíamos unos a otros, esa era la latencia. Bueno, ahora se reduce de tal manera que realmente nos habilita otro tipo de usos de la red. Cuando hablamos de autos autónomos, todo este tipo de cuestiones de operaciones médicas a distancia, pues son aplicaciones donde no podemos pensar y que la acción, que hay una latencia, un rezago entre ese pensamiento y que suceda la acción, ¿verdad? Y eso, ahí es justamente donde 5G cambiaría el juego. Y AT&T es, pues, líder global en 5G. Me parece que podemos decirlo con confianza. En el caso del mercado mexicano, analizando el mercado, analizando los casos de uso para ver cuál es el momento adecuado, cada mercado tiene su punto de madurez en el que es adecuado el lanzamiento de una nueva tecnología y no hay que hacerlo ni antes ni después. Estamos listos, pero va a suceder cuando el mercado también esté listo. Perfectísimo. No sé, Alejandro, ¿tú qué, cómo definirías dentro del lado de Siemens, cómo definirías esta oportunidad que suena mucho, el 5G, que está como palabra rimbombante actualmente en todos los medios de comunicación y evidentemente más en aquellos dedicados o especializados en tecnología? Mira, definitivamente viene a revolucionar la columna vertebral de comunicaciones. ¿Y cómo? Como decía Mónica, con una
baja latencia, o sea, estamos hablando de que reduce la latencia entre 50 y 100 veces de lo que conocemos hoy en día, mucho más ancho de banda, mucho más dispositivos conectados por kilómetro cuadrado, o sea, va a habilitar muchas aplicaciones, que es lo que en Siemens estamos abocados. A ver, ¿para qué lo vamos a utilizar? O sea, ¿qué nos va a permitir esta nueva tecnología? Y es que hay muchas aplicaciones donde se abre la puerta, sobre todo aplicaciones donde se requiere una retroalimentación casi en tiempo real. Por ejemplo, hablaba antes de la revolución industrial 4.0, Internet de las cosas, donde vemos que las máquinas ya se hablan entre sí, se interconectan, toman decisiones inteligentes. Hablamos de vehículos autónomos y hablando de industria, coches guiados automáticamente para fabricación de vehículos, por ejemplo, donde ya inclusive hoy tenemos pruebas corriendo, piloto de 5G industrial, que es el estándar que estamos desarrollando a nivel global, justo para aplicaciones industriales y poder hacer redes privadas que le permitan al cliente interconectar todas sus máquinas, sus dispositivos, sus robots, su automatización, para que permitan tomar decisiones inteligentes. También hablamos de aplicaciones en movilidad, a través de aplicaciones en trenes, en metros inteligentes, que ya también envían información en tiempo real para poder hacer mantenimientos predictivos, en donde ya tenemos ejemplos donde a través de esta inteligencia del estado de salud de los dispositivos, prácticamente reducimos a cero el tiempo de paro por mal funcionamiento de algún equipo. También tenemos educación a distancia, tenemos la fábrica inteligente, tenemos sistemas de telemedicina, en fin, se abren muchas puertas a través de la utilización de este tipo de tecnologías que nos van a permitir básicamente aumentar la productividad de los clientes, o sea, que se monten en la ola de la transformación digital ahora y que nos permita seguir siendo el músculo industrial que hoy somos en México, en toda Latinoamérica. Entonces, realmente esto pues abre muchas puertas, sobre todo a la adopción rápida de la digitalización, que es lo que necesitamos como palanca para pues, seguir creciendo y seguir en el camino del éxito que venimos en el país. Perfecto. Y para, comisionado Adolfo Cuevas, preguntarle también a usted, quizás con una mirada un tanto distinta, porque al final del día usted está jugando un papel en el universo regulatorio, en el universo de gobierno, ¿cómo ve justamente, cómo, incluso hasta le preguntaría, cómo se prepara el IFT ante estas situaciones que vemos en el futuro? Porque siempre está este reto en donde constantemente cuando me toca hablar con gente de gobierno es de la tecnología, y lo ha demostrado una y otra vez, avanza mucho más rápido que luego la regulación. Entonces, justamente por ahí me imagino que hay como cosas que han estado preparando, o qué visión tiene usted alrededor de lo que significa 5G. Nosotros vemos 5G como una oportunidad de desarrollo para el país. Y en ese sentido queremos cuidar ese potencial siendo promotores de la inversión. Como bien decía Mónica Aspe, las posibilidades de cada país son diferentes. Y en el caso de México estamos desde 2019 en una situación de recesión que 2020 la agrava de manera terrible, incluso para el conjunto de la economía mundial. ¿Qué debemos hacer? Detectar las oportunidades de inversiones y seguir y trabajar cercanamente a la industria para favorecerla. ¿Por qué? Porque es la única manera en que México no pierde esta oportunidad que significa el 5G para montarse en una ola de desarrollo que traerá empleos bien remunerados, que traerá bienestar en general a las familias, al país. Claro. 5G, Carlos, lo vemos en la lógica de lo que hemos venido en los últimos 20 años viendo avanzar 2G, 3G, 4G, 4.5 y ahora se habla de 5G. Sin embargo, en mi concepto, 5G no es solamente, no tiene una diferencia respecto del precedente, una diferencia de orden, sino de grado. Ya más que una tecnología de propósito general, las TICs y las telcos dentro de las TICs son una tecnología de transformación. No solamente están logrando eficiencia en los negocios, están transformando de raíz los negocios y haciendo surgir nuevas posibilidades en la economía colaborativa. 5G por primera vez integra el ecosistema completo. Son las redes virtualizadas, las redes definidas por software, es el cómputo en la nube, es la inteligencia artificial, y eso traerá transformaciones que apenas si podemos imaginar. El reto para el regulador es acompañar esos procesos de inversión con decisiones certeras basadas en evidencia, pero también anticipar
esas transformaciones y hacer una labor de divulgación en el aparato público entero, en el gobierno todo, para que ya no sea solo una labor del regulador. En 5 o 6 años, un regulador acotado a su autonomía no será un regulador eficaz para el Estado. Y la causa digital tiene que ser asumida, abrazada y desarrollada por el sistema entero de autoridades públicas, y estoy hablando del Ejecutivo centralmente, junto con el Legislativo e incluso el Judicial. Hay que adoptar una nueva visión sobre el mundo. Claro, totalmente. Oye, Michelle, y para concluir justamente con esta ronda de preguntas y empezar a dar, porque ya están llegando algunas preguntas de la gente que nos acompaña, entonces quiero darles oportunidad a ellas. ¿Tú qué pondrías sobre la mesa sobre este tema? Bueno, obvio, Ericsson es una empresa de tecnología y para nosotros, primero, el 5G es una nueva tecnología, pero me interesa mucho, para no aburrirles con datos de latencia, de porcentajes, de velocidad, me interesa mucho pasar la perspectiva del 5G como una plataforma para la innovación y para la digitalización. Y quizás acercándome un poco a los conceptos que estaba transmitiendo Adolfo, veo como tenemos que pensar a que todo esto vaya a beneficiar finalmente a las empresas, pero también a los consumidores finales, a las personas y a los trabajadores que van a estar beneficiando de todas estas cosas que se ha dicho justo ahora, casi no llegamos a imaginarlas, pero obvio, se habla mucho de salud, se habla mucho de movilidad, se habla mucho de entretenimiento, se habla mucho de telemedicina, se habla mucho de negocio, evidentemente. Son todas áreas en las que nada más la imaginación nos limita, ¿no? Y tanto Alejandro como Mónica han estado mencionando aspectos esenciales, fundamentales, y nos tienen, tenemos que abrir nuestras mentes y ojalá ser un poco más ambiciosos, ¿no? Ambiciosos en lo que imaginamos se pueda intentar hacer con esta que sí es una tecnología, pero verdaderamente, como dije, es una plataforma para la innovación y la digitalización de los países. Perfectísimo, perfectísimo. Oigan, justamente quisiera complementar una pregunta hace ratito, porque ha habido, seguramente Ericsson va a tener varios de estos datos o incluso tiene reportes directos, sí. 5G Américas tiene los suyos, pero bueno, al final del día creo que todos coinciden, si bien la cifra tiende a cambiar un poquito entre uno y otro, hablan sobre un valor económico, una derrama económica de crecimiento que va a dejar el 5G, particularmente, por ejemplo, en regiones como América Latina, ya no hablemos necesariamente de México, de alrededor de 3.3 billones, los trillions of dollars para los norteamericanos, de aquí hacia el 2035. Entonces, creo que la oportunidad económica de transformación está ahí. Y creo que todos, tanto Moni como Adolfo y Alejandro, mencionaron algo clave que tiene que ver con una pregunta que nos hacen acá, que es, a diferencia de las otras redes, que eran redes que quizás el impacto primordial y central lo sentíamos nosotros como usuarios, es decir, tener mejores llamadas, con una voz más clara, menos interrupciones, una descarga con LTE mucho más rápida. Si bien eso también tiene 5G, hablaban justamente de este componente de impacto en donde podría ser 5G la primera red en donde el beneficio inicial no necesariamente se ve en el usuario, sino en servicios que hoy no existen, que van a mejorar la vida humana en los próximos años. Y la pregunta aquí en concreto que nos hacen es, justamente, ¿qué aspectos específicos del México actual creen que podrían verse beneficiados justamente por la nueva conectividad de 5G? Tomando en cuenta que México es un país que pues, tiene sus propias particularidades, ya lo mencionábamos, hemos estado saliendo de recesiones económicas, estamos enfrentando justamente una ahora por coronavirus, y es un país que tiene también su propia industria y su propia dinámica. Entonces, a mí me gustaría que si bien no sabemos todavía, como bien decía Moni, una fecha concreta de llegada, por así decirlo, al menos sabemos que el potencial está ahí, que como cualquier otra tecnología, tarde o temprano, 5G también va a llegar a México. Había gente que me decía, Uber nunca va a operar en México, y pues miren nada más cómo está Uber funcionando, yo nunca me voy a subir al auto de un extraño, pues resulta que sí te puedes subir y alrededor del país. Entonces,
El tema es ese, ¿no? ¿Dónde ven ustedes realmente en qué sectores estos potenciales que son los primeros estallidos de innovación o de mejora que podría traer 5G? De nuevo regreso a Moni, y pues por ahí vamos saltando. No sé, Moni, si tú quieras comentar algo al respecto de este tema. Creo que por ahí. Claro que sí. Ah, sí. Con mucho gusto. Sí, aquí estoy. Yo los veo ahora sí, pero nadie me ve, ¿no? En fin. Cada vez que usamos una plataforma nueva, una nueva aventura, una disculpa. Ya vamos mejorando, pues. Exacto. Ya me oyen, ya los veo, ya nada más falta que me vean. Perfecto. Sobre tu pregunta, ¿qué cambiará concretamente? Bueno, en efecto, mira, primero déjame ir a todo lo nuevo que ya hacemos en 4G y todo lo que está pasando en la transformación digital en México. Y déjame decirlo porque hay como esta necesidad de ir a una nueva tecnología donde sí estará nuestro futuro digital. Y nos la pasamos un poco persiguiendo eso. Y yo creo que hay que darse cuenta de lo que ya estamos viviendo y de la enorme transformación en nuestras vidas que estamos viviendo en México. Este mismo evento, todo lo que vivimos en estos tiempos, quienes tenemos pues ahora sí que el privilegio de estar conectados, porque es otra forma de responder a esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, hoy me parece que todas las empresas, las personas, nos hemos transformado profundamente. Y eso tiene que ver con la digitalización. Y me parece también que se va a quedar algo muy positivo con nosotros, que es esta apertura a las herramientas digitales, que cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de operar, de trabajar de manera remota, etcétera, que no teníamos. Teníamos todavía una serie de resistencias que ya cambiaron. Entonces, sí hay mucho en la tecnología, pero hay quizá más de avance todavía en el ser humano, en nuestra forma de relacionarnos y en las sociedades y en la nueva apertura que tenemos hacia las nuevas tecnologías. Y específicamente en cuanto hacías la pregunta de 5G, bueno, va a habilitar, decíamos, aplicaciones que tienen que ver sobre todo con esta necesidad de una baja latencia y va a transformar industrias, va a transformar la industria de la salud, de la educación, del retail, del entretenimiento, de la publicidad, las cadenas de suministro, por supuesto, con la cantidad de cosas conectadas. Eso ya tenemos hoy en día mucho de rastreo de bienes, por ejemplo, pues eso va a aumentar notablemente en los temas de seguridad también. Entonces, creo que este tema de movernos realmente, cuando hablamos de ciudades inteligentes, pues eso lo vamos a ver cada vez más con estas nuevas tecnologías. Todo el tema de la conducción automatizada que va a revolucionar el transporte, este tema de que los vehículos podrán, digamos, ver entre comillas alrededor de esquinas, adelante, atrás de otros vehículos. Esto tiene consecuencias muy grandes en cuanto a la seguridad, consecuencias grandes en cuanto al empleo también, ¿no? Las nuevas oportunidades, los nuevos perfiles, la nueva necesidad de capacitación constante y al mismo tiempo el reto también sobre viejos modelos de empleo. Entonces, creo que lo veremos en muchos, muchos frentes y que la pandemia es un poco la forma digital en la que nos hemos enfrentado a la pandemia es el aviso de lo que viene. Perfecto, perfecto. Michelle, ¿tú qué dirías? Mira, yo básicamente, Mónica, ha tocado casi todos los sectores donde vamos a estar beneficiando del 5G. Una pequeña paréntesis, Carlos, quiero sí mencionar. La tecnología no es que va a llegar, la tecnología ya está aquí, ya ha llegado. Tenemos 56 redes en el mundo donde 5G está activo y que están funcionando con equipo Ericsson. Tenemos 100 contratos para entrega de redes de 5G. Es decir, la tecnología ya está disponible. Por eso mencioné la ambición anteriormente. Yo ahora, regresando a tu pregunta en el específico, creo que todo el tema de salud que se mencionó, todo el tema de la automatización de los procesos industriales que van a traer mucha eficiencia y mucha flexibilidad a toda la producción que tenemos en el mundo y en México en concreto. Y también todo el entorno de lo que se llama las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes, el transporte inteligente.
con lo que vamos a estar beneficiando de, bueno, de todas las bondades que se puede traer, mejorando, eficientando, reduciendo la contaminación, mejorando el tráfico, todos estos asuntos con la automatización y las características que tienen las redes móviles 5G se van a estar mejorando muchísimo. Entonces, estas son las áreas, las primeras tres áreas donde yo veo que sí va a haber ventajas tangibles y pronto. Perfecto. Alejandro, no sé si tú quieras agregar algo ahí, incluso sé que Siemens tiene varios proyectos que también a nivel global apalancan justamente el uso de las tecnologías, porque haciendo referencia, como decía Michelle, 5G no es que venga en un par de años, no, ya existe en el mundo, ya está ahí disponible, ya opera en Estados Unidos, bien decía Moni, AT&T ya tiene desplegado la red de quinta generación, creo que a nivel nacional o ya en una gran cantidad de estados de la Unión Americana, pero no sé tú cómo ves justamente estas posibilidades o si están trabajando en algo concreto ya específico que puedas compartir, si bien no para México, pero eventualmente podría ser también un caso de éxito en México. Sí, claro. Mira, un área clave para el desarrollo de 5G va a ser el área industrial. Hoy somos nuevamente el socio número uno comercial de Estados Unidos, justamente por el intercambio de bienes manufacturados. Somos también en México el primer país en monto de exportación de bienes industriales versus todo el resto de Latinoamérica sumada. O sea, la potencia industrial que tiene México es muy, muy fuerte. Y la clave es no solo mantener esto, sino también construir sobre esta fortaleza y desarrollarla más para hacer esto un valor agregado sostenible en México a largo plazo. Muchas de las empresas globales se han cuestionado ahora las cadenas de suministro que tienen en Asia, sobre todo para el mercado de Norteamérica, y están pensando en traerse las operaciones a México. Y esto, estoy hablando a mediano o largo plazo, y esto va a ser posible si ofrecemos como país nuevas tecnologías como 5G, por ejemplo, ¿no? Para poder habilitar todos estos negocios. Ahora, ya adentro de la industria, que es donde nosotros nos enfocamos como Siemens, vemos el desarrollo de 5G industrial en redes privadas para poder desarrollar aplicaciones que potencien la adopción de Internet de las cosas y para hacer las máquinas que se hablen entre sí y poder, como mencionaba antes, el ejemplo de vehículos guiados automáticamente que ya tenemos funcionando en nuestra casa matriz en Alemania, que también lo tenemos disponible para México, en donde a través de una comunicación prácticamente en tiempo real, con la latencia de un milisegundo, que es realmente posibilita esto, tener aplicaciones hasta de seguridad, o sea, que digamos, cuiden la seguridad de los empleados en una planta, porque la latencia es tan baja que estamos hablando prácticamente en tiempo real. ¿Y esto para qué? Pues beneficios muy claros. Primero, aumentar la productividad de la industria, porque hoy estamos compitiendo contra industria que no es necesariamente el vecino, sino tal vez al otro lado del mundo, en Asia, ¿no? Claro. Para aumentar, mejorar la posición de costos, para ser más eficiente, o sea, hacer más con menos, para aumentar la calidad. También en un ambiente bastante seguro en cuanto a la integridad de los datos. O sea, la ciberseguridad en este entorno, que cada vez dependemos más de los datos, es clave. Y aquí 5G también tiene sus fortalezas en este sentido. Uh-huh. Entonces vemos que una aplicación muy, muy importante va a ser en la industria, porque posibilita el desarrollo de la digitalización en Industria 4.0. También edificios inteligentes, por ejemplo, donde ya tenemos hoy, a través de apps inteligentes, que evitan que el empleado pueda estar teniendo contacto con partes en la oficina, con botones en elevadores, poder reservar salas de juntas desde una app, poder estar recibiendo mensajes relacionados al COVID o a la empresa, y poder mitigar riesgos de contagio también, ya sea en una industria o en una oficina, con soluciones inteligentes que al tener una red como 5G disponible, pues son mucho más confiables que lo que podemos tener hoy. Entonces, esto posibilita no solo mayor productividad en la industria, sino también mitigar riesgos de contagio y poder adaptarse a una nueva situación, que puede ser, en este caso tenemos pues la pandemia todavía, pero en un futuro
podemos tener otro tipo de cosas. Pueden haber otros virus, hay inundaciones, hay temblores, etcétera. Y la clave es poder adaptarse rápidamente a la nueva condición de la ciudad, de la planta o inclusive del mercado también, ¿no? La demanda del mercado cambia muy rápido y aquí tenemos que poder adaptarnos a través de estas nuevas tecnologías. Perfectísimo. Oiga, y quiero justamente empezar porque hay otras preguntas que están llegando y con esta me gustaría arrancar con el comisionado Adolfo, porque nos llega una pregunta que me parece que es bien, bien interesante porque es algo que siempre se debate mucho en México. Y aquí justamente nos preguntan un poco el de cómo poder tratar de hacer que 5G sea una red que realmente alcance a todos. Es decir, que sea una tecnología que incluso llegue a las zonas más marginadas del país, porque al final del día, y esto va como una doble pregunta, siempre estamos como mexicanos diciendo, híjole, es que ahí viene la ola, ahí viene el tren de la innovación, no se nos puede ir este tren de la innovación, híjole, resulta que sí nos subimos, pero nos subimos tarde, entonces el potencial económico de explosión, en vez de ser 10, fue 2, ¿no? Y muchos están hablando de la siguiente ola de innovación, tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con 5G, y es momento de subirnos al tren, porque si no, otra vez va a volver a pasar lo mismo, en donde a México se le va el tren, y entonces nos subimos en el que sigue, no en el primero, sino en el segundo, y entonces el potencial de crecimiento económico igual va a ser, en vez de 50, va a ser probablemente 10. Entonces, preguntarles un poco, porque al final del día creo que las telecomunicaciones han demostrado dos cosas. Para muchos mexicanos, su primer medio de contacto con internet no fue una computadora, fue un celular. Gracias a la habilitación que tenían justamente las redes de telecomunicaciones que empezaron a sumar a mexicanos que antes no existían en modelos, dejen ustedes de buscar información o ver videos en YouTube, sino empezar a hacer comercio electrónico a través de sus teléfonos móviles para levantar una tiendita y empezar a vender a nivel nacional o empezar a salir un poco de su ecosistema y empezar a crecer económicamente impactando el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo ven un poco esta parte de realmente que 5G sea esta red en donde por fin podamos cumplir a cabalidad esta parte de la brecha digital que todavía tenemos un poco como país? Y la otra es, ¿estamos todavía a tiempo de subirnos a este tren de innovación que representa 5G para México, en donde realmente podamos apalancarnos de toda esta riqueza, y este potencial que tiene la red? Como si no, me gustaría empezar con usted y, bueno, ahí obviamente dar una vueltecita para quien quiera comentar alrededor del tema. Gracias, Carlos. Es fundamental la pregunta desde la óptica de un regulador. Pero tenemos que separar las realidades de mercado de otras realidades también lamentables que requieren la intervención del Estado en política social. Primero, lo que descarto, no podemos obligar. Sería fútil, sería absurdo, obligar a las empresas a proveer en condiciones donde ellos no tienen un caso de negocio, para zonas, para sectores. Esa realidad la tenemos que admitir. No es solamente una realidad en México, es una realidad incluso en los países más avanzados que te puedas imaginar. Por tanto, el caso de una política de conectividad, de una política de inclusión social, puede ser favorecida con política pública hasta cierto punto, donde no pongamos en riesgo a las empresas. No nos conviene levantar una bandera simbólica de haber llegado a comunidades lejanas, haber obligado a empresas a llegar, para luego resultar que esas empresas tienen ya una crisis financiera insalvable. Pero sí se puede hacer. Hay políticas de cobertura social, hay de obligaciones de cobertura social, hay una política que es urgente en México de aminorar, reducir los costos del espectro, de facilitar el despliegue en zonas, varias zonas donde no llegan los operadores simplemente porque enfrentan obstáculos no de costo, sino de burocracias locales que impiden, llegando casi casi al chantaje, el despliegue de redes. Eso es absurdo. Es tan absurdo como si alguien estuviera poniendo peros, barreras, incluso físicas o regulatorias, normativas, a alguien que quiere poner una escuela, alguien que quiere poner un centro de salud, alguien que quiere llevar agua potable o el servicio de electricidad. Tan así absurdo es hoy detener el avance de las telcos. Ahora bien, 5G, su rol. Su rol inicial no lo veo con todo realismo como una tecnología que va a ser abrazada inmediatamente por toda la comunidad. Por lo menos a nivel de consumo de usuarios finales, para mí evidentemente no. Los casos iniciales de negocio sugieren centros urbanos, incluso zonas residenciales de ingreso elevado. Para casos de usuarios finales, sí impacta de inmediato y es el asunto donde no debemos confundirnos. En este impacto transversal de 5G, sí impacta de inmediato todos los sectores de la economía. Y el que no lo ve así, se los decimos, está equivocado. Y el que no lo ve así, se los decimos,
esté en riesgo de perder valor e incluso de desaparecer como empresa. Tenemos que sumarnos, y en eso sí, todas las empresas van a ser impactadas por 5G, todos los sectores. En ese sentido, lo que tenemos que hacer desde la política del gobierno es favorecer y atraer esas inversiones. Tan solo las telcos a nivel global tienen pensado invertir $1 billón de los nuestros, $1 trillón de los Estados Unidos, entre este año y 2025. Pues sí, veamos que vengan para México en una buena cantidad. En el ecosistema entero, ya no son solo las telcos, son centros de datos, son otro tipo de actores y, por supuesto, las empresas renovadas, revitalizadas a través del 5G, las empresas que decidan transformar sus procesos productivos. Qué bueno que lo hagan, y que lo hagan las que están en México, y que atraigamos a otras que lo quieran hacer en México. Esa es la parte de desarrollar una política general para el país, donde podamos atraer esa inversión y transformarla en oportunidades de empleo, en crecimiento, y a través del crecimiento, el bienestar. No hay bienestar sin crecimiento, no puede ser solamente un programa social o muchos programas sociales, tiene que haber crecimiento en este país para que haya desarrollo. Ese es el asunto que tenemos que afrontar todos con absoluto realismo: cuidar a las empresas, atraer la inversión y crear un círculo virtuoso para el desarrollo de todas las capas sociales. Perfectísimo. Moni o Michelle, no sé si quieran agregar algo en el tema, tanto del tren de la innovación, el potencial que representa, o justamente esto de cubrir a la sociedad para habilitarlos a todos. No, yo estoy absolutamente de acuerdo que algo que nos pasó en 4G en México no deberíamos, o deberíamos luchar y aplicarnos para que no esté pasando con 5G, ¿no? 4G empezó en México entre tres, cuatro años después que en los otros países del mundo. Y esto, ¿qué ha implicado? Que, bueno, claro, tomamos Estados Unidos. Estados Unidos, después de 4G, han nacido 65 mil empresas, chicas, pequeñas, de startups, trabajando o ofreciendo algo alrededor de servicios. En México creo que han sido como unas cuantas miles, no tengo ahora en la cabeza el dato puntual, pero claro, yo creo y escucho aquí en este foro y hablando con mucha gente, escucho que hay una fuerte sensibilidad a este tema, y esto tengo mucha confianza que se vaya a mejorar mucho. Ese es el tema del tren, Carlos, y todos, y creo que estamos todos conscientes que no queremos perder este tren, y que como sector, como industria, estamos todos comprometidos y muy comprometidos para que esto no ocurra. Luego, claro, hay que ser realista, y coincido totalmente con lo que comentaba Adolfo. 5G va a estar empezando, y es también lo bueno de 5G, va a estar empezando en las ciudades, en los centros más densos, donde se pueda salir ya rentable para quien invierta, invertir efectivamente en 5G, ¿no? Pero lo bueno es que 5G puede entrar en el sistema como una inversión muy progresiva, porque el usuario no va a estar distinguiendo o diferenciando el servicio de entre 5G y 4G. Si está con 5G, trae un beneficio. Si se mueve y sale de la cobertura de 5G, se va a 4G. Es decir, se puede empezar por hotspots, puede empezar por centros urbanos, y esto hace que la inversión pueda ser muy progresiva. Pero sí, va a ser progresiva, porque tenemos que ser realistas, y de otra manera no va a alcanzar, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Moni, ¿algo que tú quieras agregar o tocar sobre este tema en particular? Pues mucha coincidencia con los demás panelistas. Agregaría solamente que la ola de inversión del 5G es como todas las olas de inversión, responde a las condiciones específicas de un mercado. Responde a las condiciones específicas de certidumbre en el mercado mexicano, a las reglas claras y consistentes. Para nosotros ha sido muy importante contar con un regulador autónomo, técnicamente especializado, y con la consistencia de estas reglas en el tiempo. Hemos sido también muy vocales en la necesidad de mayor cumplimiento de la regulación y la importancia de tener más competencias, un mercado altísimamente concentrado, el mercado mexicano de las telecomunicaciones. Y todo esto es realmente un ecosistema, todo esto influye en las decisiones
de inversión, por supuesto también la capacidad, el poder adquisitivo de la población, porque son inversiones que hay que recuperar y en este sentido, pues es bien importante decidir cuál es el momento correcto porque no queremos encarecer los servicios al adelantar una ola de inversión, tampoco queremos ir tarde. Entonces, claro. Es un ecosistema en el que hay que estar en el momento correcto precisamente para que una nueva tecnología digitalice más a México, fortalezca más la economía mexicana, pero no vaya a incrementar la brecha digital en nuestro país, que es lo que sucedería si la decisión no se toma de manera cuidadosa y siguiendo el caso pues muy particular y las condiciones particulares del mercado mexicano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oigan, y bueno, quiero arrancar con Alejandro por si tienes algo que comentar de esta en particular, pero también quiero empezar quizás, porque además este tema da tarea como para muchísimos webinars, muchísimos, de verdad. Me gustaría empezar también a tomar desde su punto de vista un poco el tema de qué preocupaciones o qué retos ven justamente en el escenario en el corto y mediano plazo para México. Creo que algunos ya los han mencionado, pero quizás ahondar un poquito más en ellos. Y quizás cuando hablo de preocupaciones, por cierto, spoiler alert, por si yo dudo mucho que alguien de los que nos esté acompañando ahorita tenga este temor de que el 5G causa, que el 5G provoca coronavirus o nos puede llegar a infectar de coronavirus, de una vez les avisamos que eso es completamente falso, es un mito que por ahí se inventó en internet, nada que ver, pero sí hablar quizás de preocupaciones reales que tiene que ver con la llegada de cualquier nueva tecnología. Así como hoy estamos preocupados por la evolución que está teniendo la inteligencia artificial vía machine learning y el aprendizaje de máquinas, como en su momento tuvimos preocupaciones que tuvo que ver con el internet, el tema de ciberseguridad que mencionaba Alejandro. Entonces, creo que no por todos los beneficios que nos trae 5G, significa que es una tecnología de la cual no tengamos ciertos como pines puestos sobre la pared, decir, híjole, hay que checar este tema, hay que ver este otro tema, para que su despliegue y su penetración en el país sea de la manera más estable, formal y de mayor impacto económico posible. Entonces, Ale, te dejo, por si quieres comentar algo rápido del anterior y entramos de lleno en esta para comenzar a cerrar. Gracias, Carlos. Muy buena pregunta y la verdad bastante relacionada al anterior. Mira, retos para la adopción de 5G, para mí como la adopción de cualquier otra tecnología. Va a depender de las aplicaciones que se generen con esta tecnología, qué es lo que vamos a habilitar, para qué va a servir. Y esto a su vez va a generar casos de uso que va a motivar la promoción y difusión de esta nueva tecnología y la adopción rápida. Y retos para México en este sentido de adoptar o no adoptar o cuáles barreras hay. Realmente, si lo vemos por la perspectiva industrial, que es donde Siemens está activo, no es un tema de grandes empresas o grandes corporativos, como a veces se piensa, sino también de pymes y de startups que tomen conciencia de la necesidad de embarcarse en esta ola digital, de montarse sobre la ola en este momento. Y la pregunta no es si montarse o no, sino más bien cuándo. Y estamos convencidos que el momento es ahora. Ahora, la tecnología per se va a ser un beneficio siempre y cuando traiga innovación y ventajas concretas, aplicaciones a los clientes. Y aquí es donde es importante entender el proceso de la adopción digital. Y es, primero, tomar conciencia de la necesidad de embarcarse en este camino. Segundo, hacer un diagnóstico adecuado de las necesidades de cada empresa, de cada industria en cuanto a digitalización. O sea, qué problemas específicos de operación vamos a querer resolver, qué KPIs vamos a querer mejorar. Bastante concreto, o sea, hablar de negocio primero. Y al final, ver a través de cuáles tecnologías podemos lograr esos objetivos. Y sin duda, 5G habilita mucho para poder hacer la transformación digital un éxito. Pero no es un fin en sí mismo, sino que más bien habilita las aplicaciones que vamos a montar en estas. Y entonces, aquí entran, por ejemplo, el portafolio que tenemos de Digital Enterprise, que es básicamente aplicaciones digitales que simulan desde el diseño de un producto, la línea de producción en software, para poder después desplegarlas en la vida real en muchísimo menor tiempo y con un ahorro de costos impresionante. Y por supuesto que a la hora de monitorear
implementar estas líneas de producción. 5G va a habilitar una comunicación, como decíamos antes, con baja latencia, va a permitir que podamos trabajar entre los dos mundos, el gemelo digital y el gemelo real, interconectados y poder hacer esto pues una realidad en el país. Entonces, pues está muy relacionada las preguntas, la verdad, pero va a depender de esas aplicaciones, cómo habilitamos el gemelo digital para poder conectar los dos mundos, y aquí 5G va a jugar seguramente un rol clave. No te... Claudio, lo que les digo, justamente, siempre pasa de, no tienes prendido el micrófono. Te decía, Moni, para ustedes que seguramente están trabajando constantemente en mejorar los servicios que ya están teniendo, hicieron el proyecto del metro de la Ciudad de México para habilitar justamente la posibilidad de tener conexión internet ahí. Entonces, digo, siguen expandiendo, como bien decías, la parte de 4G o LTE. Pero me imagino que también esto es algo que constantemente ven al final del día como una empresa internacional con presencia no solo en México, sino en otros mercados del planeta. Y bueno, pues con un tema que es como este, como el 5G, que pues seguramente forma parte de su agenda crítica, saber qué preocupaciones o más bien qué temas están trabajando y viendo muy de cerca. Gracias, claro que sí. Mira, la tecnología es ya parte de nuestra realidad, de nuestra vida privada, personal, de nuestra vida familiar, de amistad, de nuestra vida económica, social, política. Y en ese sentido, me parece que más que tenerle miedo a la tecnología, hay que entrarle, hay que hacerla mejor, hay que ser participativos, porque esta es una plataforma o son un conjunto de plataformas sobre las cuales se desarrolla nuestra vida, nuestra actividad, la de nuestras familias, la de nuestras empresas. Entonces, me parece que el tema de principios éticos, de responsabilidad de las empresas se vuelve fundamental, responsabilidad social, ambiental, por supuesto de cumplimiento de los marcos legales, de competencia económica, con la comunidad, con las comunidades en las que operamos, volvernos pues solidarios con lo que se atraviesa en las comunidades, particularmente en esta pandemia. Y este rol más activo de las empresas como agentes corresponsables de lo que sucede en las comunidades donde operamos, creo que se pone con el avance tecnológico todavía más en el centro, debe de estar en el centro de la discusión. Yo tengo el gusto de trabajar en una empresa y de liderar esta empresa en México que toma muy en serio estos principios éticos, este conjunto de valores que tienen que acompañar un proceso de digitalización tan intensiva de la sociedad. Entonces, bienvenidas a estas discusiones y más que preocupación hay que ocuparnos, ¿no? Hay que estar presentes, hay que como personas individuales, como ciudadanos, como empresarios, como gobiernos, pues hay que ser parte de la discusión y asegurarnos de que la forma en la que la sociedad va adoptando estas tecnologías es la forma que corresponde a nuestros valores y que corresponde realmente a la construcción de un mejor mundo. Totalmente de acuerdo. Comisionado Adolfo Cuevas, no sé si usted también quiera comentar algo y podemos cerrar con Michelle. Gracias, Carlos. Los retos para el regulador. Primero, el regulador debe analizar. Debe ser capaz de medir lo que está ocurriendo, conocer lo que está ocurriendo y medir, y sopesar las experiencias internacionales para tomar decisiones basado en mejores prácticas y basado en evidencia. En ese sentido hemos avanzado y hablemos de lo que estamos haciendo por 5G. Antes de que existiera el Instituto Autónomo, en 2013, México estaba en uno de los últimos lugares en disponibilidad de espectro en toda América. Incluso por debajo, lamentablemente, de algunos países de Centroamérica. Hoy somos el país con más espectro disponible en América Latina, espectro limpio, espectro perfectamente utilizable. Y queremos poner más espectro y estábamos absolutamente listos, pero la industria, dada la crisis en curso, nos pidió, y lo entendemos, detener las licitaciones más, postergar las licitaciones inminentes. Sin embargo, claro, estamos listos para... Teníamos 200 MHz hace 6 años, hoy tenemos más de 600. Estamos listos para poner otros 400 MHz en bandas valiosísimas como la banda 600, como la banda 3.5, de aquí a 2022 y tener más de 1000 MHz.
Pero en el ecosistema entero de 5G, tenemos identificado desde hace más de 3 años más de 11.000 MHz de espectro en bandas bajas, medias y altas. Y estamos listos para hacerlo satisfaciendo la demanda del mercado. ¿Qué más estamos haciendo? Trazamos una hoja de ruta, que es como un plan estratégico que estamos por lanzar desde el IFT, donde abordamos en su integralidad el sistema. Ya no es solo lo que el IFT va a hacer en sus atribuciones, sino estamos invitando a tener una convergencia con otros actores públicos, de autoridad pública, para lograr que estas metas de 5G y de las promesas del nuevo mundo digital se realicen. Eso lo estamos haciendo al tiempo que buscamos, sí cuidar estos aspectos de competencia que todavía tienen amplios retos en México y que pueden ser uno de los detonantes principales para acceder a mayores inversiones. Te digo, en síntesis, hemos planeado durante años y estamos ejecutando el plan a la medida que la demanda del mercado y de los operadores lo hace. Y sabemos que de esa manera, vamos a lograr contribuir a que 5G con todo el ecosistema digital sea ese puntal de desarrollo que requerimos. Para no estar lamentándonos en un foro en 5 o 10 años que dejamos pasar otra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad y podemos adelantar ciclos que hemos perdido en el pasado simplemente por abrazar decididamente, integralmente, la causa de lo digital, en particular el 5G. Perfectísimo. Y Michelle, te dejo a ti el cierre de esto. Sí, dos palabras muy rápidas ya que se nos acabó el tiempo. El reto con 5G, lo que definitivamente no es el reto es la tecnología, ya está aquí, ya existe y la tenemos hasta en el país. Lo que no es la fuerza del sector y el sector, la cadena del valor, el sector, todos los actores en la cadena, creo que ya tienen un consolidado estilo, una forma consolidada de trabajar y esto está funcionando muy bien y definitivamente va a apoyar, va a soportar el despliegue de 5G. Tampoco es reto el compromiso, porque los actores lo vemos, estamos todos muy comprometidos. Yo creo que el reto verdadero de 5G es iniciar y ser capaces de sacarle el potencial lleno, el lleno valor que trae para el país, para las empresas y para los mexicanos, finalmente. Perfectísimo. Pues como bien decía Michelle, la verdad es que una vez más, insisto, el tema hubiera dado para muchísimo más tiempo y muchos más tópicos tocar, porque al final del día 5G es algo que ya está aquí, que va a seguir obviamente creciendo a nivel global, que va a estar evidentemente desplegándose pronto en México. Yo le quiero agradecer enormemente a Mónica Aspe de AT&T, Michelle, Alejandro y Adolfo, Michelle de Ericsson, Alejandro de Siemens y el comisionado Adolfo, por haber formado parte de este panel, a todos los asistentes que nos acompañaron también, muchísimas gracias por sus preguntas, seguramente algunas se quedaron por ahí en el entorno sin poder responderlas, pero créanos, se las vamos a tratar de acercar a los panelistas para que de manera tal vez un poco más puntual puedan responderlas y sin más, les agradezco de nuevo enormemente que nos hayan acompañado y que sigan disfrutando este y los otros días que siguen, más conferencias, debates, paneles en Expansión Summit 2020, que será virtual, pero bueno, hay mucho valor independientemente de si el micrófono está muteado unos segundos o si la cámara no se activa, lo importante es el contenido. Entonces, pues gracias por acompañarnos y por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.